ustedes. Señor mío y Dios mío. De ningún modo acababa la cena, toma el cáliz. Dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tome y beba todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Con sus manos junto a la vela. Papás y padrinos, unen sus manos y los niños que están grandes, porque no pueden dejar también.